La palabra la diputada Romina del Pla. Gracias, señor presidente. Miren, nosotros ya hemos anunciado desde nuestra bancada nuestro rechazo a este proyecto de moratoria. Bueno, es una línea coherente, hemos votado en contra en diciembre de la ley originaria que ahora se está modificando. Pero además porque entendemos que es un paquete común, también con la ampliación del presupuesto, un presupuesto que nunca se votó, el presupuesto 2020 y ahora se amplía, pero se amplía siempre sobre una misma orientación, que es la de las transferencias de recursos, desde la población trabajadora, los jubilados, los comerciantes pequeños, el cuentapropista, hacia las grandes empresas. Acá tenemos que ser muy claros, es una orientación de subsidios al capital con recursos que no se están colocando en un reforzamiento a fondo del sistema de salud, que no se están colocando en sostener a los que no tienen ingresos. Y en este sentido ya hemos insistido en que, por ejemplo, hay todo un sector que en lugar de colocarlo en la moratoria, se le tendría que eximir directamente de impuestos. Por ejemplo, los monotributistas de las categorías más bajas, por ejemplo, seguramente algún pequeño comerciante. Pero lo que hay que hacer es abrir los libros de las empresas. Si no son subsidios, como ya fue el subsidio del ATP para los rollos, como los enormes subsidios y el rescate que se está haciendo con Vicentín, de la cual ahora, en esta misma tarde, para dar otra señal de rescate a las patronales, se ha derogado el decreto que planteaba la intervención, no digamos ya la expropiación. Eso solo está planteado en el proyecto del Frente de Izquierda que hemos presentado por la expropiación sin pago de los activos de Vicentín para defender los 7.000 puestos de trabajo. Cosa que, por supuesto, no han hecho ninguno de los que mostraron preocupación por Vicentín y que ahora, por supuesto, los 7.000 trabajadores quedan completamente a merced patronal. Entonces, acá tenemos un tema que ya lo dije reiteradas veces. Los agentes de retención, los que cobraron el IVA, que pagó el jubilado, que pagó el ama de casa, que pagó el desocupado y que no lo colocaron, ahora obtienen 120 como dos meses, los que se quedaron con los aportes del trabajador, no ya que reciben estas innumerables exenciones y rebajas de aportes patronales para la jubilación, no, lo que pagó el trabajador y le retuvieron, ahora tiene 60 meses para pagarlo el patrón que se financió con eso. Bueno, es un escándalo este proyecto y por eso lo vamos a rechazar. Pero vamos a insistir en que no solo debe ser rechazado y que las medidas de reorganización económica y de reactivación económica, que por supuesto hacen falta en una crisis que preexiste a la pandemia pero que se ha agravado, deben ser sobre la base de una reorganización económica integral. El rechazo a la deuda usuraria y fraudulenta, el impuesto a las grandes rentas y fortunas, la reactivación general de la economía sobre la base de la obra pública, poniendo los recursos al servicio de las verdaderas mayorías nacionales y no al servicio de los negociados empresarios con financiamiento estatal. En definitiva, con financiamiento y transferencia de los recursos de las y los trabajadores, los jubilados y los desocupados a todos los sectores capitalistas. Por eso es que vamos a rechazar esta ley. Muchas gracias. Gracias, diputada Romina del Pla.